Bueno, primero que todo, buenos días a todas y todos. Espero se encuentren bien. Esta clase pues, se divide en dos partes. Como en la primera parte vamos a ver la parte de a terminar la parte del trabajo. ¿Listo? Y en la segunda parte vamos a continuar con la parte de energía. ¿Sí? En esa parte de energía, ya tengo también las preguntas realizadas para esa parte, para que ustedes las vayan a contestar el día sábado, pero entonces toca estar pendientes de la clase. ¿Listo? Igual, ya subí ese video de la clase que di en la mañana, ya está en la plataforma de YouTube. Precisamente les voy a compartir el enlace, dado que se está cortando, sí, se corta mucho el internet, está molestando un poco, entonces por eso les estoy enviando ese link para la segunda parte. ¿Listo? La primera parte, pongan mucha atención, esa vamos a tratar de que efectivamente no haya ningún inconveniente en este momento para la plataforma. Entonces voy a aprovechar que todavía está un poco estable. Entonces simplemente voy a compartirles la pantalla para empezar de una vez la clase del día de hoy. Listo. Listo. Entonces ahí ustedes ven un sistemita, perdón. Compartir mejor por la pantalla. Listo. Entonces tenemos un sistema. Listo. Que simplemente es un bloque deslizando por un plano inclinado. Listo. Entonces tenemos un bloquecito que desliza, ¿sí? Que está deslizándose por un plano inclinado. Le voy a dar simplemente iniciar la simulación para que ustedes vean. Generalmente cuando usted tiene un sistema como esto, si va a inclinarlo, pues no siempre el objeto se va a deslizar. ¿Eso de qué depende? Del ángulo de inclinación, mire. En este caso ya el objeto comienza a deslizar. ¿Listo? Entonces eso va a depender mucho del ángulo de inclinación que nosotros podamos llegar a tener. Entonces, supongamos, mírelo, mírelo. Listo. Ahí comienza a deslizar, ¿sí? Y ahí tenemos un sistemita que ustedes ven es muy fácil, ¿sí? Muy sencillo de analizar y entonces vamos a generar precisamente ese análisis. Lo que estoy mirando acá es el justo momento para que comience a deslizar. Ahí, listo. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es listo. Tengo este sistema y lo vamos a analizar. Usted puede observar que aquí se muestran las fuerzas que acompañan al sistema. En este caso, usted tiene una fuerza normal, una fuerza que va a ser el peso y una fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces, en este caso, mire que usted va a tener una fuerza de fricción porque usted va a suponer un rozamiento entre este plano y el bloque. Vamos a hacer el análisis de fuerzas y vamos a calcular el trabajo de cada una de esas fuerzas. Ese es el objetivo de la primera parte.
Entonces voy a borrar las fuerzas, ¿sí? Y entonces voy a hacer el dibujo del plano inclinado. Cuando usted vaya a dibujar su plano inclinado, recuerde que al tratarse de un plano inclinado, y va a dibujar, perdón, su plano cartesiano, usted debe recordar que uno dibuja el eje X en la dirección de movimiento del objeto, ¿sí? ¿Por qué voy a dibujar ahí el eje X? Porque es que el objeto, si se da cuenta, se desliza en esa dirección. ¿Listo? Por esa razón, voy a considerar este como mi eje X. Esta línea que está de color moradito, la vamos a considerar como el eje X. Por otro lado, pues el eje Y forma siempre 90 grados con este eje, que es el eje X, significa que este va a ser mi eje Y. Listo. Si yo mostrara las fuerzas rápidamente, las que muestra aquí la simulación, me doy cuenta que, por ejemplo, aquí se encuentra precisamente el eje Y. Sí, mírelo. Eje Y. Y pues este va a ser el eje X. Hay tres fuerzas fundamentales. Aquí aparecen cuatro porque esta FT, esta que está en color gris, es una fuerza total. Esa fuerza total lo que me está indicando simplemente es que es la suma de la normal, de la fuerza llamada peso, que es masa por gravedad, y la fuerza de fricción. Entonces, si usted suma tres cosas, le va a dar una cuarta, que es precisamente la suma de esos tres vectores, pero vamos a ignorar esta fuerza que está en color gris, va a ser ignorada por nosotros. Voy a bajar las fuerzas que ya están ahí dibujadas, pero simplemente para que usted las llegue a reconocer. En color verde voy a dibujar esta fuerza, que es la fuerza normal, ¿sí? Perdón, voy a exagerar el ancho para que se dé cuenta. Aquí tenemos la fuerza normal, mírela. ¿Listo? Fuerza normal. ¿Listo? La dibujé en color verde. Repito de nuevo. Esta fuerza normal, ¿sí? La dibujé y sabemos que la fuerza normal solamente está presente si hay superficies en contacto. Este bloque se encuentra en contacto con eso, con este, por eso podemos hacer consideraciones de que efectivamente hay una fuerza normal. Hay una fuerza que es la fuerza de fricción, no sé si usted la nota acá en color azul, pero la voy a dibujar, la voy a exagerar un poquito más, mire. Esta fuerza que tengo acá, ¿sí? Es la fuerza de fricción. Y voy a dibujar la fuerza que es el peso. El peso siempre se dibuja de forma vertical. Entonces, si usted se da cuenta, en este caso, el peso, que es una fuerza vertical, en este caso lo que tenemos es que descomponerla. ¿Por qué tenemos que descomponer la fuerza? ¿A qué me refiero con descomposición? Pues que tenemos que dejar esta fuerza tanto en el eje X como en el eje Y. Si usted nota, aquí hay una línea amarilla en donde vamos a tener una proyección. Cuando me refiero a proyectar, significa que voy a colocar este vector en el eje X y después voy a poner parte de ese vector en el eje Y. Entonces déjeme dibujar con rojo, perdón, con otro color y con otro tamaño esa fuerza. Listo. Entonces, si usted se da cuenta, cuando usted proyecta este vector amarillo sobre el eje Y, usted va a tener este vector, ¿sí? Este que está en verde. ¿Listo? Usted alcanza a notar esta línea amarillita, simplemente proyecté sobre el eje Y. Y esta otra que hace la proyección de ese vector en el eje X. Voy a quitar el diagrama de fuerzas que me muestra el dibujo para que usted se dé cuenta. Listo. Entonces, este amarillito, esta flechita amarilla, ya la puedo quitar. Esta que era amarillita, ¿sí? Esta amarillita la descompuse. ¿En qué la descompuse? En dos vectores. ¿En cuáles vectores? Pues en este vector verdecito, ¿sí? Y en este otro vector, mire. ¿Sí se da cuenta? Cogí este vector amarillo y lo puse como dos vectores, de tal manera que cuando yo sume este vector y este otro vector, me va a dar el vector amarillo. Me va a dar el vector amarillo. Significa que los puedo volver a colocar acá y quedarme con los vectores que cuando descompuse quedaron sobre el eje X. Mire que aquí quedó chévere porque aquí ya queda todo sobre el eje Y y todo sobre el eje X. Entonces usted llega, ¿sí?
y puede mover sus vectores como usted le plazca. Ahora, acá me dice que mire, la inclinación en grados es de 11.5, ¿sí? Mire, aquí en la parte inferior, al lado derecho, dice que la inclinación en grados es de 11.5. Bueno, en general uno tiene un cualquier ángulo, ¿sí o no? Nosotros habíamos dicho que un ángulo, por ejemplo, lo podíamos llamar como entonces el ángulo que forma el plano inclinado, lo podemos llamar, por ejemplo, el ángulo phi, ¿listo? Entonces ese es el ángulo phi, y ese ángulo phi es este mismo de acá, ¿listo? De tal que este va a ser el ángulo phi. ¿Para qué me sirve el ángulo? Porque es que si yo sé, voy a mostrarles otra de las fuerzas. Si yo sé que esta fuerza vertical se llama masa por gravedad, vertical, esta es totalmente vertical, la que se dirige hacia el centro de la Tierra. Entonces, si usted sabe que esta fuerza se llama masa por gravedad, y usted tiene este vector y este vector y tiene su ángulo phi, pues simplemente este vector que va a ir en la dirección X se va a llamar mg por el seno de phi. Y este otro va a ser, si usted identifica el del seno, el otro ya es coseno, ¿listo? Mg coseno de phi, ¿listo? De tal manera que yo sé que este es el seno, ¿por qué razón? Mire, yo este vector lo puedo llevar acá, ¿sí o no? Mírelo. Yo sé que esto es un triángulo y hacia, haga de cuenta que esto es la boquita de un cocodrilo, esto es la boca de un cocodrilo, hacia donde va a comer, es decir, se va a comer a este vectorcito. Ese vector siempre va a ser acompañado por el seno, ¿listo? Entonces, pues lo que pasa es que lo puedo mover al origen, mire. ¿Sí? Entonces yo sé que el que va en X simplemente va a ser mg coseno, perdón, mg seno del ángulo. Ahora, los voy a volver a su sitio original, mire. ¿Listo? Permítame, lo traslado acá. Entonces ya sé que este es mg seno de phi. Y este de acá es este va a ser mg coseno de phi, ¿listo? Y simplemente voy a borrar algunos que no me interesan. ¿Listo? Ya no necesito dibujar el amarillo porque ya lo descompuse en dos vectores. Y entonces permítame, borro este y lo voy a escribir mucho mejor. Estamos utilizando el color verde para eso. Entonces dimos que este era mg. Y este era el coseno. De phi. Y este es mg. Por el seno. De phi. Este va a ser la normal. Y esta va a ser la fuerza de fricción. Entonces, antes de calcular el trabajo, vamos a trabajar un poco la dinámica del problema. El objeto se está moviendo en esta dirección, ¿sí? Significa que el objeto se está moviendo a lo largo de esta línea. El objeto no se está moviendo, sino en la dirección donde se encuentran las fuerzas mg seno de phi y fuerza de fricción, ¿listo? Es decir, estas fuerzas están en la dirección de movimiento del objeto. Entonces uno ya sabe que mg seno de phi menos fuerza de fricción debe ser igual a masa por aceleración. Es decir, que el objeto está acelerado en esa dirección. Pero en el eje vertical, es decir, en este eje, pues nosotros no tenemos movimiento, ¿sí? O sea, es que es más que evidente que usted no está observando movimiento en este eje, simplemente sobre este eje, ¿sí? ¿Listo? Usted está, mire el movimiento del objeto, ¿sí? Entonces mire el movimiento, mírelo, una vez más. El objeto
El objeto no se está moviendo sobre este eje. Significa que la fuerza normal y mg coseno de phi son exactamente iguales, solamente que tienen diferente dirección. Entonces, cuando usted dibuja su ecuación de movimiento, usted tiene que la normal, ¿sí? La fuerza normal va a ser igual a ¿quién? A mg coseno de phi. Listo. ¿Para qué me sirve esa relación? Porque usted sabe que la fuerza de fricción simplemente va a ser igual a un coeficiente. Mire, aquí hay un coeficiente dinámico de fricción, ¿sí? Coeficiente que lo llamamos así, coeficiente, por la normal. Entonces, esto simplemente va a ser esto multiplicado por el valor de la normal. Pero es que, dese cuenta quién es la normal. La normal es todo esto, ¿sí o no? La normal es mg coseno de phi. Entonces, usted simplemente lo pone y lo reemplaza ahí. De tal manera que la fuerza de fricción, ¿sí? De tal manera que la fuerza de fricción simplemente va a ser igual al coeficiente por mg coseno de phi. ¿Listo? Entonces, esa va a ser nuestra primera relación que sale de las leyes de Newton, de las que se vieron justo antes de que empezara la Semana Santa. Entonces, usted aquí simplemente tiene esta relación donde la fuerza de fricción es igual a un coeficiente, la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. La masa, yo le puedo decir cuánto vale la masa, la gravedad 9,81, el ángulo, mira, aquí le dicen que es 11,5, y el coeficiente de fricción vale 0,100. Es decir, que usted ya tiene una manera para calcular su fuerza de fricción utilizando valores numéricos. Entonces, va a ser importante. Ahora, respecto a lo que vimos en la clase de ayer. Discúlpeme, me voy a coger esta expresión y la voy a llevar. Ah, perdón, perdón. Dejémosla ahí porque no la puede mover. Allá. Entonces la voy a dejar por acá. ¿Listo? Ahí. La vamos a utilizar más adelante. Ahora, necesito dibujar el vector desplazamiento, porque con el vector desplazamiento puedo calcular el trabajo. El vector desplazamiento lo voy a dejar en rojo. Recuerde que el vector desplazamiento se dirige desde la posición inicial, que en este caso sería esta, hasta la posición final. Y voy a dejar desde acá. Entonces, mire, este es mi vector desplazamiento porque el bloque, si usted se da cuenta, vuelve y juega para que, por favor, revise el bloque. Arranca desde aquí, desde esta posición, y llega hasta una posición final. Listo, llegó hasta ahí. Entonces, todo ese movimiento se puede cuantificar con el vector desplazamiento. Voy a volverlo a dejar en su posición ahí que teníamos inicial. Es acá. Listo. Entonces tengo una, dos, tres, cuatro fuerzas y mi vector, que es el vector desplazamiento. Entonces llamémoslo vector desplazamiento. ¿Listo? Entonces, en la clase de ayer, ¿sí? Y para recordarles, vimos lo siguiente rápidamente. Si usted tiene este vector, que es su vector desplazamiento, y tiene otros dos vectores que son el de vector fuerza, entonces, primer caso, el desplazamiento va en una dirección, pero el vector fuerza va en otra dirección, de tal manera que el ángulo que forma la flecha de color rojo y la flecha de color verde es de 90 grados, ¿listo? Es decir, que este vector verde, que es la fuerza, respecto a este vector rojo, que es el desplazamiento, está formando un ángulo de 90 grados. Cuando se forma un ángulo de 90 grados, nosotros vamos a decir que el trabajo, en este caso, es igual a cero. ¿Por qué? Porque el objeto se está desplazando en una dirección, pero esta fuerza no está realizando movimiento para ese objeto y por ende no está haciendo ningún trabajo porque no hay desplazamiento.
¿Qué pasa, por ejemplo, si la fuerza también va hacia abajo? Pues que en este caso esta fuerza también forma 90 grados respecto al vector desplazamiento y como forma 90 grados, pues también tenemos exactamente la misma situación, que el trabajo va a ser igual a cero. Y como el trabajo es igual a cero, significa que no hay un desplazamiento que se genere producto de esa fuerza. ¿Listo? Perfecto. Ahora, esa es nuestra primera situación. ¿Cuándo sabemos que forma esto 90 grados? Pues cuando usted llega y mide y se da cuenta que efectivamente este ángulo forma 90 grados, pero este ángulo respecto a este vector también forma 90 grados. ¿Listo? Eso también se conoce como que estos vectores son perpendiculares. Perpendicular es sinónimo de que simplemente tenemos dos vectores cuyo ensamble forma 90 grados uno respecto al otro. Ahora vamos a ver la siguiente situación. Tengo mi vector desplazamiento y voy a dibujar el vector fuerza, pero ese vector fuerza lo voy a dibujar en la misma dirección a la cual se dirige el vector desplazamiento. ¿Listo? Cuando los dos vectores van en la misma dirección, es decir, cuando la flecha roja va en la misma dirección que la flecha verde, ¿sí? Entonces, usted simplemente va a decir que el trabajo en este caso es positivo. Y decíamos que el trabajo simplemente es multiplicar el vector fuerza por el vector desplazamiento. ¿Listo? Perfecto. ¿Cuál otra consideración podemos hacer? Ah, bueno, pues ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el vector fuerza, ¿sí?, va, espero, en dirección contraria? Tienen el mismo sentido, pero va en dirección contraria al desplazamiento. Cuando usted tiene su desplazamiento y va en dirección contraria, usted lo que va a tener simplemente es un trabajo negativo. ¿Por qué tiene un trabajo negativo? Porque la dirección de este vector que está en rojo, ¿sí?, es contraria a la del vector fuerza. ¿Listo? Entonces, cuando los dos vectores tienen el mismo sentido, porque es sentido horizontal, pero tienen diferente dirección, pues uno va a tener un trabajo de tipo negativo. Es decir, que en este caso uno va a tener menos fuerza por distancia. O en este caso, desplazamiento. Y tenemos una última situación. Que es cuando usted tiene simplemente el vector. No lo tiene ni horizontal ni vertical, pero ya sabemos que cuando usted no tiene algo ni horizontal ni vertical, lo que tiene que hacer es descomponerlo. Entonces, permítame acá, voy a hacer lo siguiente, lo voy a poner mejor con color amarillito. Entonces, este es mi vector desplazamiento, y entonces en ese caso lo que tengo que hacer simplemente es proyectar este vector, ¿sí?, sobre este eje, que va a ser el eje horizontal, mire. Esto es como coger la sombra de este vector sobre el eje horizontal y después la sombra de este vector sobre el eje vertical. Es decir, que este amarillo, ¿sí?, este amarillo que tenemos acá va a formar un ángulo que podemos decir que este es el ángulo phi, ¿sí? Y entonces recuerde que esta componente, esta es la boca del cocodrilo, lo que se va a comer hacia el frente es este vectorcito, este que estoy moviendo acá. Y ese vectorcito viene a ser el vector, pero con componente en seno. Es decir, que si este es el vector fuerza, pues esta va a ser la fuerza, pero por el seno del ángulo. Si ya sé que este vector es la fuerza por el seno del ángulo, pues el vector resultante, es decir, el vector que queda, ¿sí?, el vector que va a quedar, simplemente va a ser F seno de phi. ¿Listo? Entonces, permítame borro acá y lo voy a poner acá otra vez. Entonces, acá tengo que este es el vector fuerza por el seno del ángulo.
Y este, pues ya sabemos por descarte hacer la fuerza por el coseno del ángulo. De tal manera que usted lo que va a hacer es borrar esto que tenía en amarillo y ese cuenta que le quedó un vector verde que respecto al vector rojo forma 90 grados, que es fuerza seno de phi, significa que este vector no hace trabajo. El único que hace trabajo es este, fuerza coseno de phi. En este caso decimos que el trabajo posiblemente es igual a F coseno de phi multiplicado por el vector de desplazamiento. ¿Listo? Entonces ahí puedo borrar acá, en este caso. Y entonces este análisis lo voy a utilizar para calcular el trabajo de estas fuerzas. Entonces, me voy con el primer conjunto de fuerzas. Entonces, voy a comenzar con el trabajo hecho por la normal y el trabajo de mg coseno de phi. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a hacer lo siguiente. Póngale mucha atención, póngale mucho cuidado, por favor. Usted simplemente va a coger este vector. Este vector es el vector fuerza y lo llamamos el vector de la normal. ¿Sí? Y entonces mire que este vector, que es el vector rojo, mire, que es el de desplazamiento, ¿qué ángulo forma? 90 grados, ¿sí o no? Mire, este ángulo respecto a este otro, este vector, perdón, respecto al otro vector, formó un ángulo de 90 grados, lo que indica que el trabajo hecho por esta fuerza va a ser ¿de cuánto? De cero. Entonces usted va a colocar y va a decir el trabajo hecho por la normal, entonces aquí va a poner la normal, para indicar que este es el trabajo de la normal, es igual a 0 porque forma 90 grados respecto al vector desplazamiento que es este rojo. Perfecto. Voy a hacer el mismo análisis, pero ahora voy a coger la otra fuerza que va opuesta a la normal, que es mg coseno de phi. Entonces, simplemente voy a coger este vector, mírelo, que es mg coseno de phi. Este es mg coseno de phi, este es mg coseno de phi. Lo voy a llevar y muevo mi vector desplazamiento a un punto común en el espacio y me doy cuenta que también forma 90 grados. También forma 90 grados. Como forma 90 grados, eso indica que efectivamente el trabajo hecho por mg coseno de phi, es decir, el trabajo de mg coseno de phi, ese trabajo es igual a ¿cuánto? A cero. De tal manera que si usted suma los dos trabajos del eje Y, porque eso está en el eje Y, el trabajo en el eje Y es igual a cero. Eso indica que usted pueda que tenga fuerzas en el sistema, pero no se está desplazando en esa dirección. Entonces, al no existir algún desplazamiento, lo que va a suceder es que no va a haber ningún trabajo porque usted no está moviendo el objeto en esa dirección. Perfecto. Ahora, voy a borrar. Voy a borrar acá, listo. Y lo que tengo que hacer es lo siguiente, póngale mucha atención. Tengo que calcular el trabajo de la fuerza de fricción y el trabajo de mg seno de phi, listo. Voy a hacer el mismo análisis. Voy a arrancar con la de la fuerza de con la de mg seno de phi. Entonces esta fuercita, mire, va en la misma dirección, mire, van en la misma dirección con el vector de desplazamiento. ¿Sí? Mírela, mírela. Va en la misma dirección que el vector de desplazamiento. Como van en la misma dirección, ¿sí? Como tienen la misma dirección, entonces el trabajo es positivo. ¿Y cuánto va a valer ese trabajo? Entonces, ese trabajo simplemente vale el trabajo, ¿sí? De esta fuerza de mg seno de phi, que voy a llamar mg seno de phi, aquí chiquitico, va a ser igual a la fuerza que es precisamente mg seno de phi multiplicado por el desplazamiento, ¿listo? Es el desplazamiento.
Entonces aquí tengo el desplazamiento. Perfecto. Ahora, voy a hacer lo mismo para la fuerza de fricción. Si usted se da cuenta, para la fuerza de fricción lo que voy a tener es lo siguiente. Tengo este vector, ¿sí? Tengo este vector, mire, lo cogí, lo arrastré de acá, el de vector fuerza de fricción. Y este es el de desplazamiento, mire, van en direcciones opuestas, ¿sí? Pero tienen el mismo sentido, sentido horizontal, pero van en direcciones opuestas. Como están en direcciones opuestas, tenemos que decir que el trabajo realizado por la fuerza de fricción, ¿sí? Simplemente va a ser igual a la fuerza de fricción, pero es que la fuerza de fricción, mire cuánto vale, ¿sí? No sé si se da cuenta, la fuerza de fricción tiene este valorcito, ¿sí? Mírelo. Aquí vuelve y juega la fuerza de fricción. Tiene este valor. Fuerza de fricción es mu por mg coseno de phi, por eso lo había dejado por allá. Y multiplicado por el desplazamiento, mire. De tal manera que el trabajo que usted va a calcular en el eje X, pues simplemente va a ser la suma de estas dos cosas. Entonces usted se da cuenta que hay un factor común que es mg de mg de. Entonces el trabajo en X va a ser mg por d factor de seno del ángulo más, ¿sí? Entonces acá faltó algo, porque habíamos dicho que como esas fuerzas iban en dirección opuesta, perdón, la fuerza de fricción iba en dirección opuesta al desplazamiento, aquí me hizo falta un menos, ¿sí? Entonces aquí va un menos. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque esta fuerza de fricción va en dirección opuesta a este vector. Entonces, por eso el trabajo es negativo. ¿Listo? Me había faltado ese menos. Entonces, simplemente es menos mu por coseno del ángulo. ¿Listo? Perfecto. Con eso tenemos la parte del trabajo muy claro, ¿sí? Y entonces, lo que viene a continuación, ¿sí? Simplemente es lo siguiente. Nosotros teníamos de la clase de ayer una relación entre el trabajo y la energía cinética. Habíamos dicho que la energía simplemente era una cantidad que me permitía a mí realizar algún tipo de trabajo. Nosotros esta relación, esta ecuación, nosotros la vimos en alguna ocasión cuando vimos un movimiento uniformemente acelerado, dijimos que la velocidad al cuadrado final era igual a la velocidad cuadrada inicial, más o menos dos veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Listo? Aquí están utilizando la letra S para significar el desplazamiento. Y pues simplemente nosotros en vez de un 2 aquí abajo le poníamos era a la ecuación que nosotros teníamos, le poníamos era una final, velocidad final, y esta la poníamos velocidad inicial. Si usted despeja, ¿sí? Si usted despeja, entonces ¿qué va a tener? Tenemos que despejar a la aceleración, entonces usted simplemente va a tener lo siguiente. Usted tiene, usted tiene algo que está sumando, lo paso a restar, entonces por eso queda b sub 2 al cuadrado menos b sub 1 al cuadrado, que es este término, ¿sí? Y después, este 2 y esta s que están multiplicando a sub x, como están multiplicando, las paso a dividir. Ahora voy a multiplicar esto por la masa, porque yo sé que masa por aceleración es igual a la fuerza, pero si multiplico masa aquí, también la debo multiplicar acá, ¿listo? Y si multiplico la fuerza por la distancia que es S, entonces si multiplico esto por S, pues dése cuenta que esta S y esta S se cancela y simplemente me queda que fuerza por distancia que es trabajo, simplemente va a ser igual a masa por la velocidad al cuadrado final sobre 2 menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 multiplicado por la masa. ¿Listo? Entonces esa expresión más bonita es esta que encontramos en esta parte de acá. ¿Listo? Un medio de la masa
por velocidad al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ese término se conoce como la energía cinética del sistema. Cuando nosotros hablamos de energía, simplemente queremos ver cuál es el trabajo que se está realizando gracias a esa energía. ¿Listo? Ahora, si ustedes revisan los apuntes, aquí más abajo hay una parte, ¿sí?, que les va a decir sobre el significado de la energía cinética. Eso está en la página número 190. ¿Listo? Para que lean solamente esta partecita, ¿sí? Entonces, la energía cinética de una partícula simplemente es igual al trabajo que puede efectuar una partícula mientras se detiene. ¿Listo? Entonces, yo les compartí acá en el chat. Les voy a compartir otra vez ese enlace corresponde a la segunda parte. ¿Sí? Ahí lo tienen. Y lo comparto dado el caso de que pues otra vez no se pueda uno conectar, por lo que me está apareciendo muchas veces que conexión inestable. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden entrar acá. Permítame ver si uno puede entrar ahí. ¿Sí? Y simplemente ustedes van a tener pues la otra parte que está asociada a la energía cinética. ¿Listo? Y más aún a las otras energías. Es importante que lo vean porque justamente aquí es donde voy a hacer las preguntas de la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan muy presente. Entonces, respecto a la energía cinética, simplemente lo único que tengo que decir es que la energía simplemente vamos a tener que ubicar puntos. ¿Eso qué significa? Que ya no necesito conocer los vectores, no necesito hablar de fuerza, dirección y descomposición, sino simplemente, si usted tiene cualquier movimiento, usted simplemente necesita fijar un punto A y también necesita fijar un punto B. ¿Listo? Tengo mi punto A y también necesito mi punto B. ¿Sí? Y necesito conocer cuáles son las diferentes energías. ¿Listo? Eso es lo único que tengo que decir respecto a la energía. ¿Sí? Entonces voy a tomarle a esto un pantallazo de las personas que están, por si no volver a conectar. Y por favor revisen el video. Igual yo voy a mirar si puedo volverme a conectar el contador de visitas para saber cuántas personas vieron el video. Y obviamente ahí me deja ver la estadística de qué tanto vieron el video. ¿Listo? Para que por favor revisen, ¿sí? En ese enlace, por favor, muchas gracias, para que por favor lo revisen. Igual, ahí está también clarito, usted lo visualiza y es cortico de 36 minutos, para que si quiere comience a las 11, ve su videito y mientras tanto hace un break. ¿Listo? Entonces yo tipo 11:50, les pido que por favor nos volvamos a conectar para hacer el respectivo llamado de asistencia. ¿Listo?